contribuir en la solución de problemáticas de sus escuelas y el entorno donde éstas se encuentran enclavadas. ¿Cómo es el final? No hay otras vidas, tierra. Buenos días, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Qué creen? Que les tengo una novedad. La escuela, nuestra escuela, nuestro jardín de niños, va a participar en unas actividades que se llaman Diseña el Cambio. Esto quiere decir que vamos a tratar de cambiar algo, algo en nuestro jardín, algo en nuestro salón, algo importante. Ustedes nos van a dar la idea de qué les gustaría cambiar. Así que vayan preparándose, vayan pensando qué podríamos cambiar en nuestra escuela. Que nuestra escuela esté más bonita y que tenga muchos dibujos allá afuera y aquí adentro. Me gustaría que nuestra escuela estaría más bonita con colores. Me gustaría que la escuela tuviera más juegos. Que nuestra escuela cambie y esté muy bonita. De los del proyecto de diseño al cambio ya platiqué con los niños, la mayoría pues se fue inmediatamente por la imagen del jardín, claro ellos no dijeron así, pero que el color, pintar los juegos, bueno ellos quieren nuevos, ¿no? La pintura de las bardas, mencionaba que se pintaran que por dentro y que también por fuera, lo que es áreas verdes, pero yo estaba pensando en la alberca, hacer la jardinera o rellenarla de algo. Pues el plan que me estoy ideando pues es pedir ayuda a los padres de familia, la pintura principalmente y la mano de obra y pues nosotras también. Escapa.